día más al canal. En el día de hoy vamos a hacer un maquillaje a prueba de calor para Navidad. Hace unos días les hice una encuesta en Instagram si querían un maquillaje como super power para Navidad o algo específico para el calor, y como la verdad la mayoría optó por el calor, pero hubo unos cuantos que querían un maquillaje super power. Les hice como una mezcla de ambas cosas con algunos tips para el calor, pero con un maquillaje bastante cargadito. Este es el resultado final, es muy navideño, tipo dorado y rojo, muy clásico de la Navidad, así que espero que les guste. Los voy a dejar con el tutorial y nos vamos a ver en un ratito. Para mí, lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un maquillaje a prueba de calor o que nos dure todo el día es preparar bien la piel. Para esto necesitan tener la piel limpia e hidratada. Yo sé que la gente que tiene piel grasa huye de estos pasos, sobre todo de la hidratación, hacen rutinas como muy secativas, si está bien dicha la palabra, pero es sumamente importante, sobre todo cuando nos vamos a maquillar, que la piel esté hidratada, porque si no, la piel va a chupar toda la base de maquillaje y va a hacer que dure muchísimo menos. Todas las pieles necesitan hidratación. Yo les hice un video sobre cuidado facial, cómo armar una rutina básica. Se los voy a dejar por acá y en la cajita de información para que puedan ir a chusmear y vean qué cremas o qué lociones son acorde a su piel. Yo ya tengo la piel limpia, hidratada y con protección solar. Si van a festejar de noche, si va a ser un maquillaje para la noche, quizás pueden ahorrarse la protección solar por única vez, porque si vamos a estar sacando fotos y demás, quizás el flash nos haga ese efecto rebote y no está bueno. Pero si es un maquillaje de día, van a tener que usar sí o sí protección solar. Yo ya tengo limpia, hidratada y con protección solar, así que lo que voy a hacer ahora es aplicar un primer. Un primer perfecto para nosotros también depende de nuestro tipo de piel, si tienen piel seca, mixta, grasa, demás. Yo voy a usar este, que es el Pore Professional de Benefit, porque es el que me matifica bien la piel y me hace durar el maquillaje un montón de tiempo. Así que si tienen piel grasa, vayan a los primers más matificantes, y si tiene piel seca, vayan a los primers un poquito más hidratantes. Y como quiero que me dure todo el maquillaje el día de hoy, voy a aplicarlo en todo el rostro, no solamente en el área de los poros. Obviamente voy a intensificar esta zona de acá, pero voy a esparcir con lo que me queda en todo el rostro. Voy a dejar que el primer actúe un ratito y voy a pasar como siempre a los ojos. Lo primero a tener en cuenta es utilizar un primer que sea un poco más secativo, nuevamente si esa palabra existe, o utilizar por ejemplo este tipo de sombras en crema que son muy muy sequitas y van a hacer que todo lo que apliquemos en el párpado quede ahí fijo y no se mueva por más que haga 40 grados de calor. Estas son las sombritas Color Tattoo de Maybelline, a mí me encantan, no sé si se siguen haciendo la verdad, creo que no, lamentablemente, y las que sí vi que están son las de Revlon, pero son mucho más cremosas y esas no se las recomiendo porque van a hacer que las sombras se muevan bastante en el ojo y encima si hace calor va a ser un asquete. Así que si no tienen este tipo de sombras que son bien secas, vayan por un primer matificante o un poquito de base. Yo lo aplico con el dedo y después con un dedo limpio difumino los bordes. No es necesario utilizar brocha para este tipo de producto. Ahora con una brochita para difuminar y un tono marrón clarito voy a difuminar los bordes y marcar un poquito la cuenca. Ahora directamente con la misma brocha voy a agarrar un tono más oscuro, un marrón más oscuro, y voy a marcar un poco lo que es el tercio externo del ojo y apenas un poquito más la cuenca para intensificarlo. Ahora voy a tomar una brocha limpia y con un tono mate vainilla voy a difuminar los bordes para que no queden rayas duras. Y como la Navidad pide dorado, voy a agarrar este tono de acá, que es un dorado precioso, y lo voy a poner desde el centro al lagrimal. Ahora voy a tomar una brocha plana como esta y voy a tomar el tono más oscuro y voy a hacer una especie de delineado, tanto en la línea de pestañas superiores como en la inferior. Yo no voy a aplicar delineador porque en general, como saben, mis ojos me lloran bastante y con el calor y demás toda esta zona la tengo como muy húmeda y todo el tiempo se me corre por más que use los que son más a prueba de agua imposibles. Pero si ustedes quieren usar delineador, lo que les recomiendo para que les dure todavía un poco más es marcar el delineador como siempre y después sellar con un poquito de sombra negra. Esto va a hacer que el producto se fije más y que dure muchísimo más tiempo. Ahora voy a pasar a arquear las cejas y a utilizar máscara de pestañas. Yo estoy amando esta, que es de L'Oreal. Ahí la van a ver un poquito mejor.
que tiene dos pasos. Uno es como la parte, digamos, que alarga un poco más, no, al revés, la parte que da un poco más de volumen y define, y la segunda parte va a alargar un poco más las pestañas. Lo bueno de esta máscara es que esa prueba de agua mantiene la curvatura un montón de tiempo, literal, o sea, todo el día te la mantiene ahí bien curvadas las pestañas, y como esa prueba de agua no van a tener esa cosa de que se pueden manchar, que se puede correr y demás, así que les va a durar todo el día. Es buenísima esta máscara, yo la uso prácticamente todos los días porque no me molesta sacarla. Sé que hay muchas chicas que les cuesta sacarla después de desmaquillarla y por eso no les gusta, pero yo la verdad no tengo ese problema. Utilizo el desmaquillante bifásico de Pons que saca absolutamente todo y la verdad es que no me molesta, así que la uso prácticamente todos los días. Si quisieran podrían aplicar pestañas postizas, que también les va a ayudar muchísimo porque con el calor no se mueven, pero para mí con esta máscara está más que bien. Voy a pasar a lo que es el rostro y acá voy a hacer algunas aclaraciones. El tema rostro en sí es lo que más molesta al momento de pasar 40 grados de calor, así que vamos a tener tres opciones. Si son como yo, que no necesitan demasiada base o no les gusta llevar base, con corrector de ojeras está más que bien. Se centran en las ojeras propiamente dicho, quizás en el costado de la nariz, un poquito en la pera y creo que nada más. Si quieren un pelín más de cobertura o de emparejar el rostro pero no quieren utilizar base, tranquilamente podrían ir por una BB Cream. Si no tienen BB Cream, agarran la crema hidratante que utilizan siempre, le ponen un poquito de base, hacen una mezcla y es una crema con color, porque en definitiva las BB Creams son eso, una crema con color, que les va a emparejar un poco el rostro, les va a hidratar, pero no van a sentir la piel demasiado pesada por la base ni demasiado cargada. Ahora, si quieren utilizar base, también vamos a tener dos opciones. Si no necesitan demasiada cobertura, van a ir por una base ligera, que no sea demasiado pesada, que no se cargue demasiado la piel y que no les moleste durante el día. Pero si quieren un maquillaje con todo, les recomiendo una base que sea bien cubritiva y que sea de esas que prometen durar todo el día y que literalmente duren todo el día. No les recomiendo una base como de cobertura media, cremosita, que hidrate, porque con el calor y si vamos a sellar con polvos y demás, se va a sentir pesada, va a quedar medio pastosa, es un horror. Así que si se quieren maquillar con base, vayan por una bien ligera, que no la sientan, o una que sea potente con todo y que les dure absolutamente todo el día. Yo hoy tengo un día bastante largo, así que voy a ir por la opción más potente y voy a utilizar esta base que es de Lancôme. Bueno, le voy a sacar esto, que es la Tint Miracle, que dura muchísimo, literalmente me dura todo el día, y a su vez no es una base demasiado pesada, es más bien ligera. Es genial esta base, la verdad es que estoy enamorada, porque no es demasiado pesada, evidentemente tiene una cobertura copada y dura todo el día, así que no es de esas bases requete mega livianitas, pero la verdad es que está muy buena, me dura todo el día y es bastante a prueba de calor y a prueba de todo prácticamente. Pero si quieren ir por una versión un poquito más económica y que les dure literalmente todo el día, les recomiendo esta de Maybelline, que es la Super Stay 24 horas. Yo utilizo los dos tonos más claros, que son el 102 y el 120, porque el clarito me queda muy claro y ya el segundo me queda un poquito oscuro, así que hago una mezcla de las dos. Lo única contra que tiene esta base es que oxida un pelín. Es nada, muy muy poquito, quizás es prácticamente imperceptible, pero yo que soy media hincha me doy cuenta, así que al momento de aplicarla hago que me quede un pelín más blanquito que el tono perfecto para mí, cosa de que cuando oxide me quede impecable. Esta es una muy buena opción porque es una base que cubre muchísimo, no se siente tan pesada en la piel, tampoco es demasiado ligera para serle sincera, y dura literalmente todo el día, no van a tener ningún problema y el acabado es bastante natural. Yo iba a usar la de Lancôme, pero la verdad es que esta es una opción perfecta. Y yo lo voy a aplicar con esponja porque a mí por lo menos me gusta más el acabado natural que le da a la piel. Va a absorber un poco de producto, cosa de que la piel no va a quedar tan cargada y no sé, me gusta muchísimo más con esponja. Esto lo hago tanto en invierno como en verano, me da exactamente igual, me gusta muchísimo este acabado. Y creo que lo ideal para un maquillaje con calor es usar un producto que sea bien curativo, que no necesites tanta cantidad, que sea justa la cantidad, tirando a poquita, pero que cubra bien y que no quede nada pesada. Creo que esta en este momento me queda apenas un pelín oscura, pero no importa. Vamos a aplicarla. Una vez aplicada la base, vamos a pasar obviamente el corrector y acá tengo un descubrimiento que no saben lo que es. Son estos correctores de Hydraed que se llaman Vitamin C Concealer High Coverage.
Les voy a dejar el nombre por acá abajo. Son nuevos, vienen así en este pomito. Y ustedes no se pueden imaginar lo que cubren estos correctores. Son la gloria misma. Y son perfectos para el verano, para esas situaciones de mucho calor. Porque tienden a secar un poquito. Son bastante pesaditos y espesos. Cubren una locura y duran todo el día. Yo utilizo una mezcla del 21 y el 71. El más claro y un poquito más oscuro. Porque el más claro me queda demasiado claro y el oscuro me queda hiper oscuro. Así que hago una mezcla al igual que cuando mezclo bases y lo aplico con esponja porque son, como les dije, bastante pesaditos, entonces el acabado me gusta un poquito más. Y si necesito un poquito más de cobertura por algo, aplico apenas, sobre todo en esta zona de acá, que es donde yo tengo más ojeras, con el dedo. Y algo a tener en cuenta con estos correctores es que necesitan muy, muy poquita cantidad, porque realmente cubren una locura y con muy, muy poquito ya están más que bien. Sellar con polvos, y acá tengan en cuenta que por lo general uno siente que cuando hace mucho calor tiene que sellar con mucho polvo como para secar todo, y la verdad es que no es tan así. Ustedes imagínense que se pusieron base y hace calor y la base quizás se siente un poco pesada, y si se pone mucho polvo se hace con una especie de pasta asquerosa que se nota mucho, no queda natural y la verdad es que no ayuda para nada el calor. Así que vamos a sellar para que todo quede en su lugar, pero con muy poquita cantidad de polvo y que los polvos sean lo más finos posibles. Yo voy a utilizar estos, que son los de RSMA, que saben que me gustan un montón. Vienen una cantidad de polvo terrible, lo tengo hace como 2 años, usé solamente esto y me salió algo de 450 pesos, con lo cual no es tan caro porque dura tanto que de verdad se amortiza un montón. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la zona de la ojera con la esponja, como para también darle un acabado un poquito más natural. A mí me gusta mucho cómo queda. Y en el resto del rostro voy a aplicar con muy poquita cantidad con una brocha. Y ahora voy a pasar al rubor, al iluminador y al contorno, todos productos en polvo. Utilizaría un labial nude porque los ojos ya me parecen demasiado cargados, pero bueno, como les prometí en otro video que iba a usar este de Unicornio Dreams, que es el tono JID, que es un rojo fuego hermoso, me lo voy a poner igual porque ya no me importa nada. Me había olvidado de las cejas, lo que pasa es que tengo puesto el Tattoo Brow de Maybelline y la verdad es que no les estoy dando tanta bola, pero bueno, voy a apenas corregir un poquito en este lado, las voy a peinar un poco y voy a marcar quizás esta parte externa que ya se me fue un poco de producto. Y ahora para finalizar vamos a aplicar un spray fijador. Este es el de Rimmel, que es el Insta Fix and Go. No sé si lo amo, si es mi favorito, creo que me gusta más el de Maybelline, pero bueno, no tengo más, así que voy a aplicar esto. Bátanlo bien antes de usarlo y aplíquenlo lo más lejos posible. Bueno, este es el look final. Cuéntenme qué les parece. Es bastante fácil y con algunos tips como para el calor. La verdad es que yo preferiría no utilizar absolutamente nada, simplemente un poco de corrector de ojeras, rubor, iluminador, algo en los ojos, pero tranqui, quizás jugar un poco con el labial. Pero como sé que a muchos les gusta super mega producirse para esa fiesta, porque es verdad, es una vez al año y lo amerita, la verdad es que creo que es una opción bastante aceptable. Cuéntenme cómo se maquillan ustedes para estas fiestas y para este calor, o si están en otro país en donde no hace calor, ¿qué tipo de maquillaje utilizan? También cuéntenme si les copó este maquillaje y si tienen algún otro tip para maquillajes para mega calor, que nos morimos todos y todo se derrite, bueno, déjenmelo abajo en los comentarios, así aprendemos entre todos. Y por hoy me despido, muchas gracias por estar del otro lado, espero que les haya gustado, que les haya servido, que pasen una hermosa Navidad y Año Nuevo, que disfruten con la gente que quieren y tengan una noche maravillosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.